Hello? En la carretera de la Rumorosa en México se cuentan una infinidad de leyendas sobre apariciones. Una de ellas es la de un trailero fallecido en un accidente que camina a la orilla desorientado. Nuestro seguidor Emiliano Castillo y nuestra amiga Melina Wolf nos enviaron un video donde captan a esta desafortunada alma en pena. Vamos a verlo. Siempre va caminando siempre. Ahí viene. ¿Ya lo viste? Ya lo viste. Va caminando siempre. Ahí viene. ¿Ya lo viste? Nuestra seguidora Andrea nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en un viaje que hizo a Acapulco con su pareja comenzó a grabar el camino. De pronto en una zona donde hay un desfiladero se deja ver un aterrador ser oscuro, muy parecido a una especie de monje. Vamos a verlo. Alexander Aconte nos envió el impresionante reportaje de la creadora Curly Beatriz, en donde se aparece una persona que falleció en una fábrica de autos. Les recomendamos seguirla en sus redes sociales para ver más de su contenido. Este es el documento. Allí en Gemé falleció hace 2-3 años una persona en uno de los túneles. Se electrocutó. Aparentemente el chavo pues murió electrocutado y mandaron unas personas a hacer unos arreglos de mantenimiento ahí en esa área. Tomaron la foto, al parecer para mandar la evidencia de que ya estaba arreglado y apareció esto. No manches. Sí. Y tiene todos los cabellos erizados. Erizados y el bracito así como seco. Como cuando se te seca la... ¿Sí ves? Y si te fijas es de noche. O sea, esa foto está tomada en la noche. Bueno, este es el acercamiento. Pero la foto normal está así. Los chavos no percibieron en ese momento la imagen hasta que alguno de los jefes pues la amplió y vio. Y él dice es el chavo murió sin playera, sí, ¿verdad? De hecho, pues se le quemó. De hecho, en esa parte hay una cruz
donde se le puso al chavo referente a que por su muerte en homenaje. Pero pues así fue. Y sí. ¿Y no está chiqueada ni nada, verdad? No, ahí está. Así tal cual como me la mandaron, así tal cual se las enseñé. Es del 17 de septiembre del 2021. Fue cuando me la mandaron. Cuando me la mandaron a mí. Pero este se supone que falleció en el, como en el 2019, 2020, por ahí, más o menos. ¿Y esos túneles qué son? Ese túnel es el que acerca el área de, bueno, donde se transporta el área de pintura a ensamble. Y cuando estaban instalando los túneles, fue cuando pasó ese accidente. El chavo no trabajaba para GM, era un contratista externo de la empresa. Pisó un cable que estaba pelón, por así decirlo. Lo pisó, estaba en el agua y se electrocutó. Y eso fue el reporte que a GM se le mandó. No se le puede ver el rostro. O sea, el rostro está totalmente oscuro, ¿verdad? Ajá. ¿Y el brazo? ¿Cómo se le ve? Como cuando carne quemada, o sea, pegado al hueso. En Argentina, uno de los guardias de un panteón nos muestra un impactante registro. Varias personas comentaban que un pequeño niño se aparecía en una zona de ese lugar. Una tarde logró captar esta impresionante aparición. Vamos a verla. Hola mis amigos y mis amigas de TikTok, ¿cómo les va? Acá con la lluvia en La Guardia, hace muchísimo frío. Y lo prometido es deuda. Les voy a mostrar lo que les dije que aparece. Tenemos un niño que aparece acá, para aquellos que me preguntan si hay algo paranormal. Bueno, a veces aparece, a veces no. Y hoy parece que la lluvia lo sacó. Les tengo que mostrar muy así de lejito, porque a veces se dan cuenta y se van. Voy a poner el zoom y van a alcanzar a verlo. Espero que lo puedan ver. ¿Ven ahí? ¿Ven en el medio, entre el pasto? Es un ángel, chicos. Es un bebé que nos aparece a nosotros. Esperen. Créanme que a mí también me da un poquito de miedo, ¿eh? Ojo. Uno de los lugares más embrujados en los Estados Unidos es el Hotel Mengele en San Antonio, Texas. Los huéspedes han informado innumerables fenómenos paranormales que incluyen de todo, desde presencias, camas levitando en el suelo hasta escuchar ruidos extraños e incluso ver caras casi traslúcidas aparecer junto a las suyas mientras se miran al espejo. Una chica graba su impresionante experiencia en este sitio. Vamos a verla. Here at the Menger Hotel. I think that's how you say it, Menger. Waiting for Mike. He went across the street to get some playing cards. Because we're just waiting for some sort of ghost activity. Nothing yet. We walked all up and down the halls in here.
It's a pretty nice hotel, though. There's a flat screen. There's two closets. Here's one of the closets. Space. And then there's another closet. With lots of space also. Lots of closet space. Hello? Mike? Hello? Oh my god. Oh my god. You've got to be kidding me. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Mike, where are you? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.